Bienvenidos a un nuevo programa de Central de Misterio. Hoy os hablaremos de las experiencias al borde de la muerte, las EBM. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Seguimos viviendo una vez que ya hemos fallecido? La vida ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Así, de esta forma, se transformó la vida de nuestros protagonistas de hoy. Pero sí sentía que estaba ahí, pero sin poder hablar. Y me dijo, Irene, has estado muy grave, has estado gravísima. Al Hospital de Santiago de Vitoria, él iba a comentar. Estás aquí por lo que tú pensabas, esto es más grave de lo que parece. Entonces en ese instante, no de una manera sucesiva, como en una película, como dicen siempre, sino la vi. Uno de los recuerdos que tuve posteriormente cuando volví a esta tierra, fue que algo, yo notaba que algo salía de mi cuerpo, pero no tengo palabras exactamente. No solamente les transformó la vida, la forma de ser o la forma de pensar, sino que también ahora ven de otra forma el día en que les llegue la muerte. Miedo no tengo a la muerte, tengo miedo a dejar lo que tengo. Miedo a la muerte no, es miedo a lo que tienes, perderlo. Ese salto en el vacío. Ahora sé que no hay vacío, sé que hay salto y el salto no es desagradable. A partir de entonces, algo sucedió en mi mente, yo creo que me volví mucho más intuitivo. Conoceremos estas experiencias en boca de nuestros protagonistas, que a veces han estado o lo siguen estando muy cerca de nosotros, como son nuestros colaboradores Izaskun Arribas, nuestra tarotista, y Miguel Galerón, con amplios conocimientos en parapsicología. Era la sensación esa de que estás ahí, pero que no puedes decir nada. Intentas hablar con ellos, pero ellos no te escuchan. Y sí que notas que te estás yendo, pero sin irte. Cuando ellos me sacaron, me dijeron, ¿qué tal estás, Miguel? Y yo les dije, esta palabra concretamente, esta frase concretamente, le dije, ¿por qué me habéis sacado? También tendremos personas conocidas en el mundo de la televisión, el teatro, el cine, como Chema Blasco. Se ponen los vellos de punta cada vez que lo recuerdo, porque era muy especial. Era feliz, o sea, no he sido tan feliz nunca, la verdad. Otros importantes en el mundo de las letras, como Antonio Gala. Y también un investigador sobre estos temas, sobre todo del tema extraterrestre, Juan José Benítez, y los testimonios de otras personas que afortunadamente están alrededor nuestro, que son incluso nuestros vecinos. Estaba en la orilla, en la entrada del túnel, y al terminar el túnel vi una luz. Pero para ellos, ¿lo tienen tan claro como nosotros? ¿O por el contrario, la experiencia les dejó marcados para siempre, con ese sabor tan dulce y placentero como lo fueron esos momentos tan cerca de la muerte? Pues a mí me ocurrió cuando tenía 20 años, iba por la carretera y iba con mi pareja y de repente un coche se saltó el semáforo, me lanzó por el aire
y fui a caer en el asfalto de la carretera, que gracias a mi pareja me había colocado la mano, pero yo sentí la experiencia. Y mientras caí de rebote al suelo, empecé ya a notar cómo mi cuerpo se sentía muy a gusto. Empecé con un túnel de color negro y veía eso, iba a bastante velocidad. Pero primero vi una luz muy negra, muy negra, y mientras iba avanzando por el túnel, la luz se cambiaba de negro a blanco. Mientras estaba en esa fase, estuve muy a gusto, porque sentía mucha paz. No oía tampoco ningún ruido en especial, simplemente que se sentía paz. Después de pasar esa fase, empecé a ver a gente alrededor. No distinguía bien si eran familiares o eran conocidos, no distinguía bien. Pero ya cuando ya llegué más o menos al final de lo que era el túnel, vi a un familiar. No sé exactamente quién era, porque era alguien que yo no había visto, no había conocido, pero creo que era mi abuelo. Y al final me dijo, cuando ya llegué al avance del todo, me dijo que yo no podía seguir allá, que tenía que regresar. Y entonces, cuando ya me dijo esa frase, volví otra vez al cuerpo de repente, de golpe, y empecé entonces ya, antes de llegar a salir del todo, oí cosas como que chillaban alrededor, oí ruidos de ambulancias, pero claro, eso hasta que, o sea, no lo llegué a oír hasta que ya el cuerpo salió del todo del sitio aquel, vamos, del túnel. Pero eso, lo que puedo decir es que yo sentí mucha paz, que mientras estuve allá me sentía muy a gusto. Fue una experiencia grata, vamos, que sí que existe el más allá, vamos. Llevaba desde los 14 años echando las cartas y a raíz de ese accidente tuve todavía más intuiciones, más premoniciones con cosas, intuía más cosas, claro, a raíz de aquello. Vamos a conocer la experiencia de Juan José Benítez, ese investigador incansable que hizo miles, millones de kilómetros detrás de las experiencias de muchas personas que vieron o tuvieron contacto con extraterrestres. El caso de Juanjo fue un tanto atípico. Él no vio ninguna luz, ningún túnel. Él solamente hizo un pacto con el que él llama el jefe, con Dios. Le dijo que todavía le quedaba algún libro por escribir y sobre todo alguna experiencia por pasar en esta vida. Así, después de este pacto, él salió triunfante de esta operación. El problema más importante fue al hacer un cateterismo, es decir, al meter una de las cámaras de televisión por el sistema arterial para ver cuál era el grado de obstrucción, y ahí parece ser que, según me han dicho, y está filmado además, hubo una disección, una rotura de una arteria, algo así como una cornada, ¿no? Y estuve pues a 5 minutos. A continuación hubo que hacer 2 bypass. A continuación, quiero decir, al día siguiente. Estuve, según me han dicho, a punto de morir seriamente, vamos, no es ninguna broma. Y la verdad es que, repito, yo me he sido consciente después, porque en esos momentos no estás muy consciente de lo que intuyes, el instinto, que es con lo que yo funciono mucho. La intuición te dice que está pasando algo muy grave. Yo no he vivido ninguna de las experiencias que se conocen como de premuerte, y que yo he estudiado mucho y que, en fin, cualquier investigador o simplemente aficionado a estos temas conoce, ¿no? No he visto el túnel, no he visto la luz, no he visto nada. Bien, me quedan tantos libros por escribir y creo que me quedan algunas vivencias personales que no he terminado de rematar, y ni siquiera las he vivido. ¿Te parece que las termine, más o menos? Y yo en ese momento, antes de que me durmieran, sabía que no me iba a pasar nada. Pues luego también tuve otra experiencia, cuando nació mi niño, me hice una cesárea de urgencia
Y cuando, como me tuvieron que anestesiar para, bueno, anestesia para intentar pues eso, sacarlo el niño, pues en uno de los momentos me fui del cuerpo y empecé a oír la cosa que oía todo. No llegué a ver el túnel, sí que estaba a gusto, pero empecé a oír a todos los que estaban en el equipo médico que decía que yo me iba, que había que hacer algo, que me estaba yendo, que tenían que, bueno, oía hasta las palancas y así, y que harían algo, pero la cosa es que ahí no llega a entrar al túnel, solo sentía mucha paz. Y al rato de un rato de estar así, se oía lo que decían todos, pero no podía, era como que quería reaccionar para hablarles, pero ellos no me escuchaban, y oía todo lo que estaban comentando. Y luego ya al un rato pues reaccioné y volvía en sí el cuerpo, pero es una sensación muy así porque intentas hablar y no podía. Luego también en otra operación, que me operaban también de la boca, mientras estaba, que todavía estaban interviniéndome, volví a sentir la misma sensación de sentir mucha paz, pero a la vez siempre me pasaba que oía todo lo que decían de la operación, oía lo que me estaban haciendo, oía los instrumentos que estaban usando para, en cierto momento también oía que se rompía lo que estaba en la mandíbula, oía todos los aspectos. La cosa fue eso, que no me podía manifestar de ninguna manera, pero sí sentía que estaba ahí, pero sin poder hablar. Y ahí no llegué tampoco al túnel, pero se sentía mucha paz, pero claro, era la sensación esa de que estás ahí, pero que no puedes decir nada. Intentas hablar con ellos, pero ellos no te escuchan. Y sí que notas que te estás yendo, pero sin irte. Que yo tengo que confesar un secreto, que en estos momentos tengo pues, 43 años. La vida se conoce que me ha castigado porque no tengo aspecto de tener esa edad. Pero hace 43 años yo venía de una actuación de payaso, porque estaba actuando de payaso por la escuadrilla de San Prudencio, con la Diputación, y por no quedarnos en El Ciego, que era donde actuamos allá para beber vino y esas cosas, pues se nos ocurrió ir en coche. Entonces mi compañero, Tito Aldama, que ya no está entre nosotros, dijo, bueno, pues nada, pues vamos en mi coche, mejor dicho, en el coche de su suegro, y así no bebemos ni nada. Y entonces, efectivamente, y a la vuelta del Ciego, a la altura del kilómetro 13, no soy supersticioso porque nací también en 13, tuvimos un accidente, se salió de la calzada, yo creo que venía a demasiada velocidad, porque yo le decía a Tito, no corras, y veníamos pasando el texto que al día siguiente actuábamos en Santa Cruz de Campezo. El caso es que se debió salir. Yo tengo un recuerdo de vueltas, me giraba todo y de repente me encontré con un silencio absoluto. Y ahí mi vida abrió un paréntesis hasta que me desperté en el hospital de Santiago, engomado con gomas por todos los sitios, unas bombonas que me sacaban líquido de los pulmones, de no sé, de todos. Y ahí empecé el segundo plazo de mi vida, por eso digo lo de los 43 años. Había un silencio muy especial, era un silencio, se me ponen los vellos de punta cada vez que lo recuerdo, porque era muy especial, era feliz, o sea, no he sido tan feliz nunca, la verdad, y en cierto momento yo vi una luz blanca arriba, hacia la izquierda, y vi a mi madre, que había muerto hacía tiempo, y me saludó. Yo la miré y con toda normalidad, y no sé cuánto duró lo de la luz, porque estuve desde un 21 de abril hasta el 28 de abril. Fueron casi 9 días sin conocimiento, me dieron por muerto, salió la noticia de mi fallecimiento en el Norte Express, que había fallecido uno de los componentes, hermano Chetti, y no sé, ahí me dio por pensar qué es la eternidad, si la eternidad es un segundo o son 9 días, porque yo durante ese tiempo no tenía ningún dolor en absoluto y tenía una felicidad plena, pero muy especial.
ya cuando me desperté, y entonces ya volví a la realidad con dolores por todos los sitios y me ahogaba. Pero vamos, gracias a una monja que estaba en el hospital de Santiago, porque como me dieron por fallecido, me llevaron al depósito y entonces se me desnudaron. Esto, todo esto me lo han contado después, ¿eh? Porque yo entonces no me enteré nada. Y colgaron mi ropa llena de sangre allá en una historia, y al ponerme el sudario, un músculo de la pierna de un salto. Y la monja entonces se dio cuenta que algo pasaba y avisó rápidamente a los médicos, que creo que volvieron y me llevaron a la UBI y no sé qué me hicieron. Uno de los recuerdos que tuve posteriormente cuando volví a esta tierra fue que me ahogaba y entonces me dijeron, bueno, vamos a meterle una aguja entre las costillas. Y yo, pues, yo casi me desmayé y dice, hombre, venga, con todo lo que le hemos hecho, no venga, se venga abajo. Y no sé lo que me hicieron porque no sentí nada. O sea, yo no, solamente puedo hablar de felicidad. Por eso realmente yo a la muerte no le tengo miedo. Tengo miedo al preámbulo, porque si me quemo, me ahogo, tal, pues eso tiene que ser terrible. Pero lo que es el tránsito a la muerte es felicidad, es la paz, es algo que yo no quería volver, la verdad. Antonio Gala, un grande de las letras de nuestro país, le cambió la vida totalmente. Le cambió su forma de pensar. Él se enfrentó o vio una serie de imágenes que le habían pasado a lo largo de su vida. Imágenes, como él dice, intrascendentes. Por ejemplo, cuando su padre le enseñaba a cerrar los ojos para poderse dormir. Cuando hacía el bien a un compañero. Esas son parte de las imágenes que este Antonio Gala vio en esa experiencia, al borde de la muerte. También dice que él siempre ha creído el enfrentarse a la muerte era como lanzarse al vacío. Ahora nos dice que se lanza al vacío, pero con paracaídas. La muerte para él ya no es tan traumática. Y vi mi vida, pero no de una manera sucesiva como en una película, como dicen siempre, sino la vi como un retablo gótico que cuenta la historia de algún santo en distintas estampas simultáneas. Y lo que vi no era nada de lo que yo he creído en mi vida, que era fundamental. Vi mi padre enseñándome a cerrar los ojos para pedir el sueño, mi padre enseñándome a sonarme las narices, alguien que me daba un vaso de agua, yo que atendía a alguien que estaba postrado y quería levantarlo. Gestos absolutamente humanos, pequeños, diarios, cotidianos, sin importancia. Ahora sé que no hay vacío, sé que hay salto y el salto no es desagradable. Sé que el salto es acolchado, sé que se salta con paracaídas. Yo creo que el baile sigue de una manera que nosotros desconocemos. Voy a contar la experiencia que tuve en mi pueblo, Videra. Venían las fiestas, tal que este mes, y me puse a hacer rosquillas. Y claro, pues es la costumbre de probarlas a ver qué tal salen. Y me comí una. Me supo tan rica que me comí otra. Y dije, pues ya no hay dos sin tres. Y me comí tres. Y al poco rato, pues que me pongo mala, que me pongo mala. El tiempo que me dio de salir a la ventana y llamar a las vecinas. Y subieron dos. Y dijeron, ay, que está muy grave, ¿eh? Vamos a llamar al médico. Y llamaron al médico. Y el médico dijo que tenía un corte de digestión. Pero yo me veía que me desplomaba, ¿eh? Malísima. Pues vino el médico y me dijo que tenía un corte de digestión. Y me dio unas pastillas. Y yo me encontraba malísima, malísima. Y en esto, que estaba en la orilla de un túnel y al terminar vi la luz
y ahí como que quería perder el conocimiento. Y el médico estuvo hasta bastante tiempo. A ver cómo de eso, se lo conté al médico y me dijo, Irene, has estado muy grave, has estado gravísima. Yo oía murmullos. Estaba en la orilla, en la entrada del túnel. Y al terminar el túnel, vi una luz. Allá estaba la luz, pero yo estaba en la orilla, ¿eh? Y ahí no pasé. Y ya desperté. Esta experiencia sucedió cuando yo tenía 20 años y sucedió concretamente en las piscinas municipales de Miranda de Ebro, pues un día de verano, pero curiosamente era un día en el que no se presentaba como un día de estos muy calurosos. Era el típico día nublado, que no, la temperatura no era muy fría, pero sí era la suficiente fresca como para que la gente en general no se metiera a la piscina, ¿no? Yo fui con unos cuantos amigos allí y visto que ninguno de ellos se quería meter al agua, pues decidí yo ser el primero, ¿no? Y bueno, cuando me lancé al agua no sé exactamente lo que sucedió. El caso es que me metí muy al fondo y cuando iba a salir me daba cuenta de que una buena parte del agua que había tomado con, o sea, que había entrado en la boca, se me había incrustado en la garganta. ¿Y cuál fue mi momento de angustia? Que me di cuenta de que ninguno de, o sea, que en ese agua que tenía incrustada en la garganta ni entraba ni salía, ¿no? Eso me impedía no solamente pedir auxilio a la gente, eso, sino que incluso los gestos que hacía tampoco me servían de nada, porque me acuerdo que los amigos que tenía alrededor observaban cómo yo hacía movimientos con la cabeza y ellos creían o consideraban que yo lo que estaba era bromeando, ¿no? A ellos lo único que les quería decir, o hacerles ver al menos, es que yo lo que me estaba pasando en ese momento es que me estaba simple y llanamente ahogando, ¿no? Y como vi que ellos no, lo único que hacían era reírse, pues porque pensaban que yo estaba bromeando, entonces a partir de ese momento empecé a notar pues como que ellos no se iban a dar cuenta de mi situación real y que por lo tanto pues que o hacía algo como para que ellos notaran que yo me estaba ahogando realmente o se quedaba la cosa así, ¿no? Cuando yo vi que ellos lo único que hacían era reírse de los movimientos que hacía eso, entonces empecé a notar una angustia tremenda, tremenda, como yo creo que en mi vida la habré sentido. Estaba consciente, estaba casi seguro que yo me estaba ahogando y que el tiempo se me estaba acabando. Y de repente, yo lo digo porque ellos me lo dijeron, que en todo momento yo tuve los ojos abiertos, ¿no? Yo el caso es que no veía absolutamente nada. Yo sé que miraba hacia donde ellos, pero porque ellos me lo dijeron, pero yo en ningún momento les veía, ni a ellos ni nada que me rodeaba. De repente pasé de una angustia tremenda, indescriptible, la verdad, a de repente empezar a notar un bienestar muy fuerte, ¿no? Ese bienestar se iba incrementando a medida que yo notaba como parte de, o sea, algo de mi cuerpo estaba saliendo, que no sé exactamente cómo describirlo, yo no sé si, no sé, algo, yo notaba que algo salía de mi cuerpo, pero no tengo palabras exactamente para describir qué era eso, ¿no? Pero yo notaba que a medida que iba saliendo eso del cuerpo, cuanto más salía, yo mucho mejor me encontraba, hasta tal punto de que llegó un momento que la situación de bienestar era tan fuerte, que puedo no solamente asegurar, lo juro que jamás en mi vida, desde entonces, jamás he vuelto a notar ese bienestar, pero para nada, ni tan siquiera algo parecido, ¿no? De repente noto unos ruidos, los que luego ya identifiqué con los sonidos que, como diría, cuando la gente ya te recoge, cuando yo creo que mis amigos se dieron cuenta de mi situación, entonces lo que hicieron de ellos es agarrarme de los codos y sacarme del agua, porque ellos ya veían que ya me estaba hundiendo, ¿no? En ese momento, yo no sé cómo lo hice, sé que empecé a expulsar el agua, parte del agua yo lo saqué y otra parte creo, me imagino que que me lo tragué, ¿no? Por supuesto, en ese momento yo lo que sí noté es que
esa sensación de ahogo, ¿no? Esa respirar, el respirar constantemente como si fuera los últimos segundos de tu vida, ¿no? A partir de ahí, lo único que yo puedo decir es una cosa, es cuando ellos me sacaron, me dijeron, ¿qué tal estás, Miguel? Y yo les dije, esta palabra concretamente, esta frase concretamente, le dije, ¿por qué me habéis sacado? Ellos pensaban, me dijeron, Miguel, es que te hemos sacado, es que te estabas ahogando, ¿no? Y yo no quería entender esa sensación realmente, porque como mi bienestar, esa sensación era tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que yo quería seguir en esa situación. Bueno, una vez que yo les expliqué que yo les había dicho esa frase porque me habían quitado ese bienestar, por decirlo de alguna manera, lo único, una vez que ya se acabó todo esto, sí empecé a notar que esa cierta obsesión por la muerte, ¿no? Estaba deseando continuamente morirme, y no porque tuviera ningún problema o nada de otras cosas, simplemente quería volver a notar esa sensación otra vez, ¿no? Porque era muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y como digo, durante unos 3 meses más o menos así, estuve bastante deprimido, pero solo por la idea de querer morir, ¿no? Yo lo único que quería era morir en ese momento. Desde entonces, lo que sí he notado es que a partir de entonces, algo sucedió en mi mente. Yo creo que me volví mucho más intuitivo, yo creo que la mente se abre mucho más, se abre a todo, ¿no? En ese sentido, y creo que desde entonces es cuando yo empecé a notar, sobre todo, que me empezaban a suceder cosas muy extrañas a mi lado, eso que, bueno, luego con el tiempo se fueron incrementando, y que poco a poco, pues bueno, ya me fui metiendo más en este mundo, en el mundo de la parapsicología, hasta ahora, ¿no? Pero insisto que fue una experiencia, bueno, maravillosa. Quisiera decir a la gente, los que están en una situación así más o menos de una situación difícil, decirles que yo estoy convencido, plenamente convencido, de que hay otra vida después de esta, y que no tengamos miedo, no tengamos miedo en lo más absoluto, porque estoy seguro, no sé lo que será, no sé ni cómo será ni eso, pero puedo asegurar al 100% que eso, lo que nos espera, es mucho mejor de lo que estamos viviendo ahora. O sea, no puedes hablar, te sientes impotente porque estás, notas que estás ahí, oyes todo, ¿eh? Yo oía todo. Oía como en la operación de la boca oía que se ha roto la mandíbula, el taladro, los tornillos. Y yo decía, ¿pero qué dicen? ¿Pero cómo se va a romper la mandíbula? Y yo decía, ¿pero qué me están diciendo? Y es que se había roto. En ese, fíjate, que me estaba pasando todo eso, pero yo me sentía bien. Me sentía que no me estaba pasando nada de dolor ni nada, vamos. Corroboré que me había pasado eso, vamos, que no era una cosa. Me habían dicho que se había roto, ya los instrumentos no, pero vamos, que se había roto, sí. Y además, cuando me pasaron las palas en lo de la cesárea, pues yo oía las palas y yo decía, ¿pero qué hacen? Si estoy aquí, estoy viva, yo decía, ¿pero qué están haciendo? Pero no estaba, no, no estaba, me había ido. Además, hasta vi el aparato ese que te usan, salía la raya lisa. Yo decía, pues no sé, me está leyendo. La mejor experiencia para mí ha sido la del túnel, porque el sentir esa paz, que también la sentí en las demás, pero el sentir la paz, la luz blanca y el ver a los familiares en ese túnel mientras te adentrabas, para mí fue la sensación más bonita, más placentera. Es de que hay algo más. De la otra forma estás ahí, pero de la otra forma ves que hay algo más. Miedo no tengo a la muerte, tengo miedo a dejar lo que tengo. Miedo a la muerte no, es miedo a lo que tienes, perderlo. A tu familia. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que este programa os haya gustado. Y recordad, el misterio puede estar muy cerca de vosotros. Hasta el próximo programa.